¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atravesamos Fronteras. Para los que no nos conocen, mi nombre es Lourdes. Yo soy Pablo. Somos uruguayos viviendo en Florianópolis. Y en el día de hoy estamos en Comic Con Florianópolis. Fuimos invitados por la organización de Comic Con, así que les agradecemos un montón por este evento especial. Es el evento de anime y cómics más grande de todo Florianópolis. Muy obrigado, organización, por tenernos convidados. Y bueno, el primer evento del Comic Con acá en Florianópolis se realizó en el año 2017 y después se realizó también en el 2018 y en el 2019, pero después a causa de la pandemia no se realizó y hoy es el primer año luego de la pandemia que se realiza este evento. Así que acá les traemos la primera edición post pandemia de este gran evento, el más grande de Santa Catalina, sobre todo cómics. Y bueno, como ustedes saben, también a nosotros nos encanta todo este tipo de eventos, nos encantan los cómics, el anime, como ya vieron en un video anterior que tenemos en el canal. Y bueno, no podíamos faltar a este súper evento. Así que estamos muy contentos de estar acá. Algunos centímetros más tarde. Allá en el evento habían unos food truck, pero lamentablemente no había más opciones vegetarianas ni veganas, así que bueno, nos tuvimos que venir hasta el supermercado cerca de acá. Sí, la verdad es que había un carrito que tenía opción vegetariana vegana, pero no le quedaba más. Cosas en el camino que ahora les vamos a contar mientras comemos los saladitos que compramos en el supermercado. Estamos en la Rambla acá, la Beiramar Norte. No sé si se logra ver algo ahí. Nos vinimos para acá porque está aconteciendo algo también al mismo tiempo que el Comic Con. Y bueno, ya les vamos a mostrar. Y bueno, ahora vamos hablándoles un poquito sobre el Comic Con. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que vimos? La verdad que estuvo bastante bueno, dentro de todo lo que pudimos ver, porque estaba lleno de gente, sí, estaba llenísimo. Estaba muy lleno, sí. Pero parece que es el evento más grande de cómics de acá de Florianópolis. Y realmente era grande, la verdad que sí. Era enorme todas las lugares que tenía, porque, claro, es una facultad. Entonces tenía toda la parte de abajo, todo como el hall, y así como ramificaciones, pero a su vez en los otros pisos tenía salones en los que habían cosas específicas. Entonces estaba muy bueno, que había mucha variedad de cosas. Bueno, sí. Particularmente a mí las partes de medievales me encantaron, que estaban ahí haciendo peleas así de espadas, sí, y demás. Y aparte las armaduras, los escudos,
las espadas mismas. Obviamente, no eran espadas de metal, pero igual estaba buenísimo. La verdad estaba tremendo. Eso a mí particularmente me encantó y me gusta mucho todo eso. Sí, como les decía Pablo, en los salones habían variedad de cosas. Estuvimos grabando y vimos hasta donde podíamos entrar porque, como les decíamos, estaba lleno de gente. Había un salón en donde enseñaban artes marciales, habían profesores. Estaban bien decorados, con stand. También había un stand, todo un salón que era la temática de Star Wars. Que a nosotros nos encanta, bueno, más que nada a Pablo. Y bueno, había de todo, estaban de cosplay, o sea, de disfraces sobre Star Wars. Bueno, sí, había una sala dedicada específicamente a Harry Potter y a Naruto. Y bueno, después habían pila de stands, de locales, loyas, entre comillas, como se dice acá, que vendían distintos productos de anime como remeras, camisetas, llaveros, pines, que estuvimos grabando un montón. Habían también figuras de anime que vendían. Bastante esas mini estatuillas coleccionables que estaban buenas. Y bueno, había de todo un poco, pero estuvo un poco complicado, bueno, un poco bastante. Primero que nada, poder ver el concurso de cosplays, que nosotros queríamos verlo, pero cuando llegamos vimos que estaba lleno de gente y no se podía literalmente pasar. Pudimos pasar al final cuando ya estaban los ganadores, cuando estaban haciendo... Sí, los finalistas en realidad, sí. Que estaban ahí como haciendo la evaluación. Estaban los cuatro finalistas y bueno, por lo que vimos, porque no sabíamos bien cómo funcionaba el tema del concurso, la gente aplaudía y votaba por lo que vimos, ¿no? Claro, como que hacían como una reducción básicamente de 5. Basado en los jurados, por lo que entendimos, porque claro, no habíamos llegado a ver esa parte anterior. Y después entre esos, los que estaba peleado, básicamente era como que la gente elegía, básicamente claro. Con los aplausos, los gritos y demás, sí. Iban como ahí separando. Yo lo que estaba viendo que estaba ahí cerca de la gente es que aplaudían por el que estaba disfrazado de oso, que creo que es del juego, un juego de terror, y la mayoría quería que ganara ese. Pero no ganó el oso, ganó... Ganó Némesis. Que no lo aplaudió nadie, pero sí. Se ve que ya de por sí el jurado claro. Quería que ganara ese, porque lo habría hecho mejor. El traje, nosotros lo llegamos a ver sí. Y estaba muy bueno. Y además habrá hecho una buena presentación, entonces ya como que tenían decidido. Claro. Y básicamente estaba la pelea entre el segundo y tercer lugar, sí, que lo definieron de esa forma. Así que está. Sí. Y bueno, también había concurso, había baile, concurso de K-pop, que vimos, estuvimos ahí viendo un poco en una pantalla en donde estaban las canciones y bueno, la gente bailaba, pero concurso en realidad de K-pop no llegamos a ver nada. Era como, básicamente como tipo, creo que no, en realidad era como una parte de baile que tenían ahí la pantalla, la música. Y las coreografías iban ahí adelante como bailando. Es como así. Las alfombras. Nosotros y las personas que hayan nacido en los 90 nos deben entender. Las alfombras mágicas, la Dance Dance Revolution, que vos bailabas y te aparecían las flechitas. Bueno, era algo así. Vimos también varios cosplays que pudimos filmar algunos porque en realidad estaban de un lado a otro. Con la cantidad de gente que había no se podía mucho filmar. Y bueno, nos pareció sí que el lugar no era chico, el espacio físico no era muy chico, pero lo que sí es que había demasiada gente para el espacio. En realidad lo tendrían que hacer en un lugar mucho más amplio, como puede ser un estadio, algo así, ¿no? Bueno, en realidad de repente podrían capaz haber separado los stands más. La verdad es que capaz que hubiera sido imposible, sí. Porque la realidad es que claro, por más que abarcaba varios pisos y tenían salones para distintas cosas, los stands que vendían cosas estaban todos abajo, entonces estaban pegados uno al otro y medio que no había forma que en los corredores no se llenara de gente como se llenaba, entonces eso es medio inevitable. Nosotros hemos ido a otros eventos de anime, no solo acá fuimos a uno que hicimos un video también sobre eso, pero en Uruguay fuimos a varios
Y la tendencia es que siempre pasaba, de que siempre sí. se llenaban sí, y sí. siempre estaba recontra apretado todo, por más que lo hicieran en un lugar grande. Entonces, como que nada, siempre pasa eso, la verdad, en este tipo de eventos. Y bueno, también en el concurso de cosplay, el presentador, que es uno de parte de la organización, estaba pidiendo disculpas. Nosotros, por lo que llegamos a entender, porque había mucho barullo, mucho griterío, no se llegaba a escuchar muy bien, pero pidió disculpas, que se sentía un poco mal por cómo fue todo el tema del evento, la cantidad de gente que había, que no alcanzó el espacio. Y bueno, claro. se entendió, pero capaz que ni siquiera ellos se imaginaban la cantidad de gente que iba a asistir, que iba a estar claro. ahí. Y bueno, en el día de hoy, domingo 11 de septiembre, aprovechamos también para ir, estamos yendo ahora, a una organización que se hace acá en Floripa y en otros países también del mundo, un evento, una marcha, que ya les vamos a contar bien cómo es. Bueno, pretendíamos ir a la parada, pero ¿qué pasa? Pensamos que era más por acá, que ya de por sí, acá está el puente del Cielo y Luz, teníamos que bajar todo por acá y todo de este lado hacia acá y ahí bajar, y pensamos que sería por acá, pero no, la cosa es que más temprano creemos que fue por acá, pero ahora hicieron como una recorrida, se ve hacia allá y es por allá. Bien que lejos. Es bien lejos, es... Porque miren, esa parte donde está señalando Pablo es la parte continental, y de este lado donde estoy yo, hacia acá, es hacia el ahí, para aquel lado. Claro. Nosotros nos cambiamos toda la rambla pasando el puente hacia aquel lado. Claro. Pero claro, nos queda recontra lejos, es del lado del continente, hacia allá. Claro, nosotros dejamos el... Sí, dejamos el auto en la rambla, y ¿qué hicimos? Vinimos caminando por la rambla, subimos por el puente Arcilio y Luz por acá, y ahora pretendíamos ir hacia allá, que bueno, claramente ahí termina el puente, después está la rambla, la Vega Mar Norte continental, o sea, la parte fuera de la isla, pero claro, como decimos, pensamos que era acá, pero es más allá, entonces, bueno. Les vamos a dejar imágenes de cómo fue, obviamente. Claro. Pero no nos dan los pies. Sí, la verdad que lamentablemente... Y no... Es muchísimo, sí. Es muy lejos. Pensamos que era un poquito más cerca, pero bueno, y está. Incluso por lo que vemos, mucha gente ya se está volviendo. El evento sigue, creo que hasta las 10 de la noche, ¿no? Sí, hasta las 10. Pero nada, sí. Vamos a dejarles imágenes y les vamos a contar un poco de qué, cómo es el evento, cómo es el tema de la parada acá. Cuánto tiempo hace y hace cuánto que no se hacía también, porque no, justamente por el tema este mismo de la pandemia, lo mismo que pasó con este evento de anime, que hacía un par de años que no se hacía, claro. Con esto pasó exactamente lo mismo, así que bueno, ahora vamos a pegar la vuelta y les contamos. Llegamos a casa después de un viajecito desde el centro hasta acá, Ingleses. Y ahora sí vamos a contarle un poquito más cómo fue el tema de este evento. Allá está Nami cayendo por los aires. Cómo fue el evento LGBT en Florianópolis. Que, bueno, quisimos ir, pero no llegamos, nos quedamos a mitad de camino. La verdad estábamos cansadísimos por el Comic Con. Pero bueno, para la próxima será... Pero les vamos a contar un poquito sobre lo que vimos de este día especial, que ya después de 2 años de pandemia vuelve con todo, porque vimos que estaba llenísimo de personas. Man. Muchas personas esperando este evento. Es el 15º, se dice así, ¿no? El número 15 en Florianópolis. Y bueno, estaban desde las 11 de la mañana con varios camiones
con mucha decoración por lo que estuvimos viendo, la verdad que muy bueno. Tremendo. Tremenda organización, con varios shows, por lo que leímos, 20 shows aproximadamente, que terminaban ahora a las 10 de la noche. Y bueno, el evento fue gratuito, como les contábamos, y fue en la Beiramar Continental, que nosotros estábamos en la Beiramar Norte, del lado de la isla, claro. Y esto ocurrió en el lado del continente. Y bueno, les dejamos un poquito más de info para los que quieran saber sobre esta parada de orgullo LGBTI+. La primera parada de orgullo fue en San Paulo en 1997 y reunió aproximadamente 2.000 personas. Al día de hoy, 25 años después, en todo Brasil, esta parada de orgullo reúne a millones de personas y, como les contábamos, es la edición número 15 en Florianópolis. Y la verdad nos parece excelente. La verdad es que nos hubiera gustado llegar más temprano para poder asistir. Lo que pasa es que estábamos editando el otro video que estábamos para subir hoy, que fue el de costo de vida, el último video que subimos, el costo de vida acá en Florianópolis. Y bueno, apenas terminamos de editar y demás, salimos. Fuimos corriendo. Pero claro, ahí ya era medio tarde. Fuimos un rato al evento de anime. En resumen, estos eventos, la verdad, el Comic-Con, a pesar de que estaba llenísimo de gente y que casi no podías caminar, estuvo muy bueno. La verdad que la cantidad de stands con variedad de productos que vendían estaban buenísimos, nos encantaron. Mismo Pablo estuvo viendo unas armaduras que estaban buenísimas, que casi se compra una. De estilo medieval que le encanta. Y bueno, así somos, re friki. El evento sobre la parada LGBTI estuvo lleno, completamente lleno, repleto. Y la verdad que por lo que vimos estuvo muy bueno. Habían varios DJs, varios espectáculos, shows, cantantes. Y bueno, la organización de este evento, apoyado por la prefectura de Florianópolis, la verdad que excelente, muy bueno. Sí, la verdad que los organizadores la rompieron, se nota, estuvieron muy bien. Y bueno, estos eventos se están volviendo acá en Florianópolis. Nosotros estamos trayéndole un poquito también sobre este lado de eventos, shows, espectáculos que por la pandemia venían parados. Y no traerles solamente sobre contenido de playas, de costo de vida, de precios, sino también el otro lado de Florianópolis, para que vean que en la capital de Santa Catarina ocurren muchos eventos, hay mucha diversidad para todos los gustos, para todo el mundo. Y bueno, ya sea eventos de cómics o como este evento también sobre el orgullo, hay otros también diferentes que esperamos poder traerles acá en el canal y esperemos que les guste también este tipo de videos. Está bueno innovar y conocer también otras culturas, otros gustos, así que bueno, acá en el canal les vamos a traer de todo un poco. Y bueno, esperamos que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse y dejarnos un like, así les seguimos trayendo más contenido. Hasta acá el video de hoy. Nos vemos.